dentro de la felicidad que tiene aquí en San Pedro del Este de que han ascendido, contento imagino tú personalmente, porque bueno, se ha conseguido el objetivo y evidentemente la temporada ha sido exitosa, pero no se ha conseguido hoy, el pero puede ser que no se ha conseguido hoy mantener esa racha sin perder a lo mejor, ¿no? Sí, una pena porque hemos estado cerca, la verdad que sabemos que bueno, que era un rival que se jugaba en su campo pues el ascenso, en el último partido ante su afición, y que bueno, nosotros veníamos ya prácticamente con todos los objetivos cumplidos. Es normal que ellos tengan ese un poco de tensión, que les ha costado un poco tener el partido, y es algo que nosotros hemos aprovechado para, bueno, para meterle el miedo en el cuerpo. Al final hemos tenido opciones de conseguir el empate hasta el final, el 2-1 creo que ha llegado faltando unos 10 minutos, e incluso hasta el final hemos tenido algún acercamiento bastante peligroso y alguna ocasión como el disparo de Antonio Jesús que se fue rozando la escuadra, ¿no? Así que nos vamos contentos por la intención del equipo, que ha sido la misma de siempre, pese a, bueno, a también tener la oportunidad de chavales jóvenes que merecían también la oportunidad de jugar de inicio y que han demostrado también que están capacitados para aportar cosas al equipo, ¿no? En el caso de hoy, bueno, tanto Bastos como Baeza, que ha tenido pocas oportunidades de inicio, Hugo, que ha demostrado un gran nivel, y Pepe, que ha aprovechado sus 30 minutos con un gol inclusive, la verdad es que es para estar contento de, bueno, también de lo que viene en el futuro empujando. La primera parte ha estado más igualada, pero la segunda da la sensación de que sí, el San Roque ha sido un poco más superior, porque claro, se estaban dando unos resultados de que si el San Roque ganaba, ascendía. Entonces ahí sí que se ha visto un San Roque que si se tiraba en trompa, lo iba a terminar consiguiendo, ¿no? Sí, además yo creo que el escuchar desde la grada que los resultados se iban dando positivamente en otros campos, a ellos le ha dado ala, le ha quitado quizás esa tensión que tenían, esos nervios, lo han desbloqueado y se han ido por el partido. Pero hasta ese momento la verdad es que el partido estaba siendo muy igualado y no había ocasiones demasiado claras para ninguno de los dos equipos. Por eso digo que bueno, que hemos venido nosotros a hacer nuestro trabajo, a intentar sacar algo positivo de aquí, a intentar seguir invicto o terminar la temporada invicto. No ha podido ser, pero el trabajo ha sido el mismo que venimos haciendo. Te pregunté en la rueda de prensa previa por los chavales y las oportunidades, yo creo que esa es la mejor noticia, ¿no? La titularidad de Bastos, Hugo, César, luego los minutos de Pepe y que ha marcado, y no quiero dejar tampoco de lado al debut en minutos oficiales de Padilla, que ha salido en los últimos 7 minutos. Sí, por eso te digo que la actitud del equipo ha sido encomiable, ¿no? Con esa juventud en un partido de ascenso ante un gran rival, campeón de todo su grupo y que se está jugando la vida en su campo, que le hayamos complicado las cosas hasta el final, tiene mucho mérito porque hemos demostrado que con un equipo joven de chavales que han tenido menos minutos, también el equipo ha seguido manteniendo la línea de juego, la línea de actitud. Competir hasta el final, como tú estabas diciendo, competir hasta el final ante un equipo que se juega al ascenso con 3 canteranos en el 11 titular y con 3 canteranos prácticamente durante todo el partido, ¿es un claro signo de optimismo de cara al futuro? Hombre, de cara al futuro también hay que esperar, bueno, las bases del club, ¿no? La intención del club en el futuro, pero bueno, este año estaba plasmado así y así lo hemos cumplido hasta el final, de que la cantera tenga protagonismo y bueno, y qué mejor manera de cerrarlo, pues que jueguen una gran parte de minutos muchos jugadores de la casa y que encima el autor del gol sea un jugador de la casa.